Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida a mi queridísimo Cáncer, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando Cáncer con el trabajo, como siempre, en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías. Cáncer a nivel laboral, los que sí estáis trabajando, vamos a ver. Cáncer que sí estás trabajando. Aquí dicen las cartas, mi queridísimo Cáncer. Hay acciones que podrían, acciones tuyas, que podrían generar algún tipo de modificación dentro del trabajo, Cáncer. Así que las cartas te dicen mucho cuidado porque podría estar en peligro tu estabilidad, en el trabajo, ¿vale? Los Cáncer que no estáis trabajando aquí, yo estoy viendo como que alguien os va a ofrecer algo. Una mujer en concreto y o es por mediación de una mujer, pero yo te voy a decir una cosa, Cáncer. Si a ti te dicen en esto que a ti te ofrecen de que tú tienes que poner un dinero, olvídate, Cáncer, esto no es para ti, olvídate de eso. Luego, por otro lado, dicen las cartas que tú tienes una oportunidad o vas a tener una oportunidad en el exterior relacionada con un hombre, una oportunidad de trabajo. Los Cáncer que tenéis un negocio, estás teniendo pérdidas de dinero, bien Cáncer, y las cartas dicen, es que aquí hay cosas que no se están haciendo bien y que tú tienes que hacer un cambio. Y si tienes un socio o una socia o socios, Cáncer, deberías hacer un cambio ya respecto a esto, ¿vale? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Cáncer. Seguimos con tu economía. Vamos a ver, Cáncer. Y tu economía, por cierto, los que queráis una consulta gratuita conmigo, ya sabéis que tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme vuestro comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Respecto a tu economía, mi queridísimo Cáncer, aquí dicen las cartas, que hay algo que va a suceder en tu vida, ¿vale? Que va a cambiar tu economía para bien, ¿vale? Cáncer, que estéis esperando noticias a nivel económico de una persona allegada a ti, una persona bien que os deba dinero o algo por el estilo, es unas cartas que te va a costar ciertos conflictos con esta persona para recuperar ese dinero. Bien, también dicen las cartas que hay algo que va a comenzar a darse en tu vida, bien, que tiene que ver con tu economía, ¿vale? Pero que todavía no vas a ver ese dinero, o sea, es algo que comienza, pero que todavía no vas a ver ese dinero. Bien, lo que sí quiero que te quedes con, es que te, con esto que te he dicho, va a haber un cambio en tu vida radical a nivel económico para bien, ¿vale? Pero no dicen las cartas por dónde viene, ¿vale? Vamos a ver, vamos a seguir. Cáncer, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los cáncer que estáis solteros. Cáncer que estáis solteritos. Los que estáis solteros, aquí dicen las cartas que tú visualizas en tu vida. Un amor idílico, como todo el mundo, ¿no? Pero aquí lo exponen las cartas como algo que hay que construir, que para llegar a este punto hay que construir. O sea, para llegar a tener una relación idílica, estable, llena de confianza, con la lealtad por delante. Eso no viene, eso no llega a una persona a tu vida y te lo pone todo delante así, ¿no? Eso se consigue con el tiempo, Cáncer, ¿eh? Vamos a ver por qué te dicen esto las cartas.
Cáncer, solteros. Aquí irán las cartas. Cáncer, tú estás, estás muy distante, muy lejos de lo que es una realidad. Así lo dicen las cartas, ¿eh? Ojo, esto cada uno piensa como quiere, se enamora como le da la gana. También te lo digo. Pero aquí dicen las cartas. Cáncer, si tú vuelves a caer en el error o errores que cometiste en un pasado, las personas que se acerquen a tu vida, dice, dudarían. Dudaría. Entonces, dicen las cartas que tú sí tienes posibilidad de ilusionarte de nuevo, pero que no hagas dudar a esta persona por querer correr demasiado. Cáncer. Esto por un lado. Por otro lado, cáncer, también dicen las cartas que muchos de vosotros podréis retomar comunicaciones con personas del pasado. Pero que esta persona del pasado, que en ese momento que se comunica contigo es porque ha parado otra historia que tiene, dice, al final va a regresar con esa persona, porque esa historia es la historia interminable. Es una historia que se dan oportunidades constantemente, ¿bien? La persona importante que yo veo en tu vida, cáncer, está en otro lugar. Y podrías comenzar a comunicarte, vamos a decirlo así, a tener comunicaciones con esa persona, sí. Pero también te dicen las cartas, como te han dicho. Hay cosas que se consiguen solo con el tiempo. Vamos a seguir, seguimos. En un momento delicado de tu vida, cáncer, dicen las cartas que el universo pondrá en tu camino a esta persona que te estoy hablando, esta persona que está en otro lugar, esta persona que será alguien importante para ti, esta persona que traerá triunfos en tu vida, ¿bien? Dice que tú puedes tener toda muy buena intención con tus acciones, pero no todo el mundo piensa igual. ¿Bien? Esto yo quiero que tú lo tengas en cuenta, cáncer, a la hora de ir demasiado deprisa. ¿Ok? Por otro lado, dicen las cartas que también llega el momento de curar algo que tenga que ver con el pasado. Entonces, tú puedes tener un contacto con el pasado necesario en tu vida, cáncer. Pero para salir de un estancamiento. ¿Vale? De algo que no te deja vivir en libertad, ¿vale? Emocionalmente. Entonces, ¿es necesario ese encuentro con cierta persona del pasado? Sí, pero para dejarlo ya atrás de manera definitiva, ¿vale? Entonces, yo quiero que lo tengáis en cuenta. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo cáncer. Solteros. No termines de perseguir, o sea, no dejes de perseguir lo que estás buscando, evidentemente, si lo dicen las cartas, te dicen, pero que todo se dará a su tiempo, no cuando tú digas. Eso te están diciendo aquí. Todo se va a dar a su tiempo. ¿Bien? Esto quiero que lo tengas en cuenta, cáncer. Hay un alma gemela que está a punto de aparecer en tu vida, sí, pero deja que pasen las cosas por su propio peso, que sigan su curso, ¿ok? Vamos a seguir, seguimos. Cáncer, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los que estáis casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novio. Esperamos algo más de la persona, ¿no?
por lo que yo estoy viendo aquí. Se han dado, habéis hecho cambios en la relación, ha habido cambios. Yo os veo, Cáncer, que vosotros teníais una relación bien, bien, estable, pero han surgido ciertos cambios que a raíz de ahí pues estamos esperando ver o recibir, o, sí, ver algo positivo de la persona. Estáis a la espera. Y tenéis muy claro que si esto no sucede, vais como a tomar una decisión. Esto es un pensamiento. No quiere decir aquí las cartas que vais a tomar, sino que pensáis que si algo no sucede, vais a tomar una decisión. Vamos a ver qué más. Veo mucha manipulación, hacia uno de los dos. Veo mucha manipulación, Cáncer. Veo comunicaciones con alguien que hacen cambiar el carácter de la persona con la cual estamos. Entonces, la persona con la cual estamos está muy distante de nosotros, se muestra muy distante con nosotros, ¿vale? Y si esto no ha pasado, Cáncer, esto va a pasar de cara a un futuro, ¿vale? No muy lejano, ¿bien? Entonces, aquí dicen las cartas. Cáncer, ¿podría haber separación entre vosotros? Hay indicios, pero no me dicen las cartas que vosotros os vayáis a separar realmente. Aquí lo que me dicen las cartas es que sí va a haber una separación física, pero que tiene que ver con asuntos de trabajo, Cáncer, ¿vale? Esto quiero que lo tengáis en cuenta. Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Cáncer. ¿Qué estáis solteros? ¿Tú crees que alguien del pasado tiene el poder en todo esto? No. Tu pareja está estancada porque está estancada. Porque hay una figura materna que estanca. No, aquí no tiene que ver nada una persona del pasado. Dicen las cartas también que tú puedes estar pensando que exista una posibilidad de unión con alguien del pasado. Esto está lejos, Cáncer. Entonces aquí hay algo que va a pasar para muchos de vosotros, no todos. Dicen que va a haber algo entre vosotros, que eso está por destino, que va a pasar sí o sí. Ahora, ¿esto qué va a pasar? ¿Qué puede traer en tu vida? Pues puede traer cosas muy positivas, pero también puede traer cosas muy negativas, ¿vale? Entonces, las cosas negativas que traiga simplemente son obstáculos, así lo dicen las cartas. Son obstáculos por los que habrá que pasar, ¿vale? Son obstáculos que, digamos, forman parte, vamos a decirlo así, forman parte de este proceso, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es este proceso? Adaptarse como una nueva vida, así lo dicen las cartas. O sea, cuando pase este acontecimiento entre vosotros dos, dice hay que adaptarse a una nueva vida, ¿vale? Y entonces, si uno de los dos no está preparado o vive más por los demás que por la pareja, no está preparado para esta nueva vida, pues hay ciertos obstáculos que hay que pasar. Pero el universo está en tu mano, el universo en este momento será tu compañero. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Cáncer. Casados, en convivencia y novios.
si hay dudas a día de hoy de un mayor compromiso, cáncer, que sepas que esas dudas vienen por desconfianza. Hay mucha desconfianza. Entonces, aquí lo que dicen las cartas, cáncer, ¿vais a tener ese compromiso más adelante? Sí, simplemente tienes que esperar ese momento, ¿ok? Ese momento, porque lo que hay es cierta desconfianza, ¿vale? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Cáncer, ahora sí con tu mensaje especial del amor. Cáncer, y tu mensaje especial del amor te dice, mi queridísimo Cáncer, estás en un momento de tu vida en el cual puedes tener recompensas, Cáncer, pero también tienes que tener paciencia, como que dicen las cartas, todo a su momento, ¿eh? Vamos a seguir, Cáncer, con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Estas quieren salir. Cáncer y tu salud. Cuidado, Cáncer, todo, prestarle atención a todo lo que tenga que ver con huesos, con artrosis. Cuidaros eso, Cáncer, que está marcando muchísimo. Cuidado con eso. Vamos a seguir, Cáncer, con tu mensaje general. Tu mensaje general, mi queridísimo Cáncer. Las cartas, abre bien los ojos. Hay algo que es muy bueno que está destinado para ti. Pero también tienes personas muy negativas a tu lado. Número 23 para esta semana. Lo miras en Google. Que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, Cáncer. Como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. No olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.